Nos encontramos en un programa más de GES Media, de nuestros alumnos, y me encuentro con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 55. Y ellos nos van a hablar del campeonato de básquetbol. Bueno, chicos, vamos a empezar con las presentaciones. Empezamos de este lado. Hola, buenos días, yo soy Ángel. Buenos días, yo me llamo Leonardo. Buenos días, yo soy Johnny. Hola, yo soy Aníbal. Mi nombre es Lenny. ¿Qué tal? Soy Diego. Bueno, vamos a empezar con su escuela. ¿En dónde está ubicada? ¿Alguien sabe dónde está ubicada su escuela? En Delegación Iztacalco, Agrícola Oriental y Oriente 253. Ok, cuéntenme, ¿cómo es? ¿Les gusta? ¿Es grande? ¿Cómo son las instalaciones? No es tan grande, pero sí es grande. Bueno, bueno, más o menos. Digamos que sí está amplia, tenemos un patio cómodo para estar todos en receso jugando y platicando, y en ocasiones nos podemos jugar también en receso con nuestros compañeros de segundo. Ok, chicos, a ver, cuéntenme, ¿en qué laboratorios van cada uno? Yo voy en informática. Yo voy en diseño industrial. Yo voy en corte y confección. Yo voy igual en informática. Yo igual en informática. Yo en circuitos eléctricos. ¿Son del mismo grupo todos? ¿O? No, cada quien es de un grupo diferente. Creo que los únicos dos del mismo grupo son Diego y Leonardo. Sí. Okay. ¿En qué grado van? En tercero. En tercero. ¿En tercero? Son de tercero ya. ¿Ya están listos para salir y entrar a la prepa? Más o menos. Más o menos. ¿Ya hicieron su examen? No. Todavía no. ¿Cuándo? Va a ser hasta julio. ¿Y ya está? Junio. ¿Ya están preparados? Sí. Sí, estoy preparado. Ok, estudian mucho. Bueno, chicos, vamos a empezar a platicar sobre el tema. Cuéntenme, ¿qué ganaron? Pues el tercer lugar a nivel regional de las preolimpiadas entre secundarias. Okay. ¿Contra qué secundarias compitieron? ¿Cómo estuvo? Cuéntenme cada uno cómo fue la experiencia. Pues en la primera pues estuvo un poco difícil porque tuvimos que hacer unos pocos de cambios y como no teníamos muchos integrantes en el equipo, pues fue un poco difícil. ¿Cómo que tenían pocos integrantes? ¿Cuántos eran jugadores? Ocho, ¿no? Ocho. Éramos ocho y pues se necesitaban cinco y se tenían que cambiar y cambiar y cambiar y algunos quedaban cansados. O sea que se aventaron así todo el partido. Sí. Ok, cuéntenme. ¿Quién más me quiere contar sobre el...? Pues de hecho, perdimos por default un partido porque por falta de elementos. Nos faltaron un jugador y pues nos lo dieron a default, pero aún así se ve que ganamos porque jugamos, digamos, una cascarita y la ganamos por puntos. También hemos estado jugando con escuelas de paga.
y esas escuelas son difíciles y les hemos ganado. Tenemos un gran nivel, nuestro equipo no es mucho, pero es fuerte. Sí. Bueno, también tenemos una experiencia del año pasado que nos tocó estar con el equipo de un año menor que nosotros. Éramos nosotros los que estamos aquí, más otros tres de primer año. El equipo viene mi primo, que también está en un equipo de básquet, y nos ayudó mucho, pero también llegamos a perder contra la escuela de La Salle. Okay, entonces compitieron contra escuelas privadas y contra secundarias técnicas. Sí. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia de jugar contra su mismo, no sé, su misma, pues las mismas escuelas? ¿Niveles? Ajá, mismos niveles, la misma edad. No, pues pues está muy bien. Yo digo que sí está bien porque nos enseña a jugar muy bien para saber mover el balón, anotar canastas. Cada uno nos superamos uno mismo. Y pues la verdad he visto muchos cambios últimamente en mis compañeros como tanto en mí, que sí hemos mejorado mucho. ¿Siguen siendo los mismos 8 jugadores o ya aumentaron? ¿Ya tienen más? No, seguimos siendo los mismos. ¿Cómo se eligieron? ¿Los eligió el profesor o ustedes quisieron participar? Nosotros quisimos participar, bueno, porque al principio el profesor de educación física dijo que nos iba a llevar a un torneo de secundarias porque otra escuela vino a jugar contra nosotros. Otra escuela vino a jugar contra nosotros y nosotros no teníamos una selección así de la escuela y nos fueron llamando así poquitos. Y no todos se quisieron quedar, solo quedamos 8 y somos los que integramos el equipo. ¿Y cuánto y cuándo y cuánto entrenan? ¿En dónde también? ¿Cuánto tiempo? Llegamos a entrenar 2 horas a la semana, en las mismas instalaciones de la escuela. Sería perder 1 o 2 horas de clase, pero en días diferentes. Pero la recuperamos, también es en las áreas de la escuela, es en la cancha en donde entrenamos. El profesor nos pone actividades, obvio, para básquetbol, para integrar el equipo y pues nos ha mejorado en el equipo de aquí. Hemos hecho muchos cambios, hemos tenido logros y creo que nos hemos superado. ¿Cuánto mide el más alto de ustedes? El más alto de nosotros, ¿cómo cuánto mide Diegote? 1.85. Sí, como 1.86. Como 1.85 mide. ¿Y el más bajito? Tenorio, ¿cuánto mide? 1.64. Porque de hecho los más bajitos también tienen una posición especial, ¿no? Sí. A ver, cuénteme sobre las posiciones. Bueno, las posiciones se basan en, son 2 postes, 2 aleros y 1 movedor. Aquí mi compañero sería un ala que está en las orillas de la cancha. Mis compañeros altos como Aníbal o Leonardo Joel o Diego Tel, que no vino, son jugadores de poste que nos sirven para encajonar o agarrar rebotes. Sí, más que nada los altos recuperan el balón. Nosotros, los que seríamos las alas, podemos estar altos o medio bajos y servimos para botar el balón porque hay luego personas muy altas y nosotros nos agachamos y ya no nos pueden alcanzar, les cuesta trabajo y esa es una ventaja de las personas bajas, como mi compañero. Cuéntame tu experiencia de ser bajito entre tantos altos y tu posición. No me causa ningún no me siento mal, o sea, me siento bien porque soy yo y de la experiencia de mi posición que soy ala, me gusta mucho porque cuando yo entré al equipo, entré en segundo porque por problemas que tuve en mi anterior escuela, gracias a Lenin y a mi compañero Severo, Diego, aprendí a jugar, o sea, los veía y yo practicaba aparte en un deportivo y con eso aprendí a jugar. Ok, chicos, díganme, ¿qué es lo más importante o lo que necesitamos tener para ser un jugador de básquetbol? Bueno, para ser un jugador de básquetbol necesitamos llevarse muy bien con todos los compañeros para no tener rivalidades entre nosotros y poder convivir bien y a la hora del juego poder comunicarse bien o normal con todos los demás para que el equipo esté en conjunto.
Sí. También sirve de que estés en comunicación con los demás. Yo le puedo enseñar a un compañero a votar, pero él me puede enseñar a tirar. Y todos tenemos una cierta función que nos ayuda poco a poco. ¿Y ustedes, chicos? ¿Qué opinan? Yo por mi parte, fue una experiencia muy padre, porque fue la primera vez que fui a un torneo y, bueno, Lenny me animó a participar, porque fue el que me metió al equipo y fue algo muy, muy bonito que jamás había experimentado. En mi caso, pues, yo no estaba en el equipo y quise venir, pero me quería saltar una clase y luego como que me dio muchas ganas de ver a los compañeros jugar. En eso tuve como que inspiración, me cautivé de verlo y quise hacer lo mismo, entré al equipo y pues como que ya no me importaba mucho si sabía jugar o no. Me puse a entrenar y algunos de mis compañeros me ayudaron. De hecho, en algunas ocasiones, pues en los partidos no sabía jugar y casi no me metían y ya luego me fueron metiendo y más y más. Y entonces le fuiste agarrando el gusto al sí. Básquetbol. Ok, chicos, cuéntame sobre las reglas más importantes. Bueno, una de las reglas que considero más importante sería no caminar con el balón. Pasa mucho a mis compañeros, a mí también. Sí, en partidos sí me ha pasado. Otra regla sería no botar con las dos manos, sí, porque si no te matan, violación. Bueno, otra de las reglas importantes es que una vez pasada la media cancha ya no puedes regresar, porque si no el balón se le otorga al otro equipo. Sí. También hablando de eso, lo de no caminar con el balón, pues nos han pasado muchas cosas. De hecho, hubo un partido hace 2 años donde yo estaba y estaba botando, pero me detuve y caminé, y por caminar nada más perdimos el partido, porque se le otorgó el balón, anotaron y perdimos. ¿Y cómo te sentiste? Pues por una parte culpable, pero después de que le dieron el balón yo intenté hacer lo posible por recuperarlo. Sí, para subir el ánimo al equipo, ¿no? Sí. ¿Por qué recomendarían ustedes jugar básquetbol? A ver, recomiéndanos a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Pues yo digo que para hacer ejercicio, divertirse un rato y es como un hobby, yo creo, o es algo que te gusta para experimentar algo nuevo, y si quieres mejorarlo, pues tienes que hacerlo bien. ¿Alguno de ustedes, chicos, que nos recomiende jugar básquetbol? Pues sería bien jugar básquetbol porque convives con las demás personas y además te ayuda a mejorar tu aparte de tu condición física, tus reflejos, porque tienes que estar pendiente para los pases o que no te la quiten. Y coordinación también, ¿no? Coordinación. Okay. Sobre el uniforme, ¿qué es lo que necesitamos para jugar a básquetbol? ¿O qué es lo que ustedes utilizan o cómo es? Bueno, lo que utilizamos principalmente es un short, o sea, no nos dejan jugar con pantalón, tenemos que usar short. Ya sea que utilicemos la playera de la escuela o ya nuestro uniforme, porque nosotros ya tenemos uniforme. Y pues con eso sería. ¿Los tenis tienen que ser especiales o puedo ponerme cualquier? Sí, los tenis son especiales porque no pueden ser tenis así como de los de correr, porque como está el pie en movimiento y de repente te frenas en seco, te puedes torcer un tobillo. Tiene que ser tenis de bota o usar, o de media bota, o usar tobilleras con los tenis para correr. ¿Y ustedes juegan en duela o en cemento? ¿O dónde han jugado? En las dos tipos de cancha hemos jugado. Normalmente jugamos en pavimento, porque solo las finales se juegan en duela. Ok, chicos. ¿Planean seguir jugando básquetbol cuando salgan de la secundaria? Pues sí, más que nada sí planeamos eso. De hecho, hemos estado hablando y queremos hacer este equipo por parte de afuera, no solo de la escuela, sino que un equipo en un deportivo aparte, y es lo que hemos estado pensando. Bueno, yo sí quiero seguir jugando. Bueno, yo estoy en un equipo, el equipo se llama San Andrés, y ahorita somos campeones de regional y vamos a seguir al nacional. Soy preseleccionado nacional. ¿Y también vas a unirte a su equipo cuando salgan? ¿O todavía? Sí, ¿por qué no? También, sería para apoyarlos también un poco. O sea, ¿son muy amigos o solo por el equipo? Pues yo creo que antes no nos conocíamos,
porque ninguno nos hablábamos y luego cuando llegamos al equipo pues empezamos a hablar, empezamos a discutir sobre el equipo, qué se iba a necesitar, las cosas pendientes que se iban a utilizar para el equipo, y fuimos a conversar y luego pues fue iniciándose la conversación y ya, nos hablamos. Okay, chicos, bueno, tenemos este chat. Vamos a ver qué nos dice las escuelas conectadas. Así es, vamos a saludar a las escuelas que nos están viendo. Vamos a enviar un saludo a la técnica 113, a la técnica 22, a la técnica 29 y por supuesto ya está conectada la técnica 55, que nos dice: saludos a todos los chicos de parte de toda la comunidad de la escuela secundaria técnica número 55. Ok, chicos, bueno, ya, ¿quieren mandar algún saludo en especial? Bueno, más que nada un saludo a nuestra escuela, porque sin su apoyo de ellos no estaríamos aquí. Gracias a los directores, subdirectores, por darnos permiso de asistir a este lugar, a los partidos, a los maestros por permitirnos salirnos un breve momento de sus clases por estar en los entrenamientos. Por permitirnos entregarle los trabajos después. Uh-huh. Y hablando hablando de los maestros, ¿cómo es la comunicación con su maestro? Para los campeonatos, los entrenamientos. Pues bien, aunque de repente sí se llegan a enojar con nosotros porque nos están explicando algo que no habíamos visto y es momento de salir a entrenar y tenemos que dejar la clase. Y a veces nos regañan porque tenemos que regresar y estar preguntándole a otro compañero e interrumpiendo su clase porque no estábamos. Y algunos también son buenos porque nos apoyan. Le decimos: voy a entrenar, y ellos nos dicen: sí, mejórate y échale ganas. Y a veces hasta nos dicen: mañana me entregas lo que hicimos hoy, así. Y algunos maestros sí nos han apoyado, hay otros que no, pero la mayoría sí. Cuéntame, ¿cómo fue el día de la competencia? El día que quedaron en tercer lugar. ¿Cómo fue ese día totalmente? ¿Desde que se despertaron los nervios? ¿Cuando jugaron? ¿Después? Sí, despertarme, yo creo que todos tuvieron nervios, pensaban que, no sé, íbamos a perder, íbamos a ganar. Para mí, pues no fue tanto los nervios, sino tenía miedo de salir, que me vieran que no iba a poder competir o que no sabía. Ya cuando me dejaron entrar, pues como que sabía un poquito y le fui echando ganas. Bueno, más que nada serían los nervios. Bueno, para mi lugar serían los nervios. Porque al saber que ya hemos jugado contra esa escuela y hemos perdido, sabemos que le vamos a echar ganas. Pero lamentablemente ese día no se pudo. Nos hizo falta de elementos, y de práctica. ¿Ustedes, chicos? Bueno, yo creo que sí, desde el principio fue los nervios de creer que no tienes el potencial para competir contra equipos de otras escuelas, pero al final en el campo das lo mejor de ti y creo que es lo más importante. Pues yo también tuve nervios porque nunca había participado en un torneo. Entonces, también igual me sentía, no me sentía con las capacidades para apoyar al equipo. Y ya. ¿También hay chicas de su escuela jugando básquetbol? No, las únicas chicas que teníamos del equipo de básquetbol estaban el año pasado, pero se fueron. O sea, ¿era mixto? No era mixto, teníamos equipo femenil y varonil, pero la femenil era mayor. Ok, chicos, bueno, tenemos más chat, a ver qué nos quieren comentar. Así es. Ahí está. Muy bien, pues aquí está la técnica 113 y les está dando ánimos, nos dice: sigan adelante, el deporte es parte también de su formación. Y la técnica 55 nos dice: felicidades, chicos, estamos muy orgullosos de ustedes. Ok, chicos, bueno, llegó el momento ya de despedirnos, ya va a terminar el programa, pero por favor, ¿alguien quiere mandar algún saludo? A sus papás, a quien ustedes quieran. Yo quiero mandar un saludo a los directores que me han estado apoyando, a la subdirectora y a todos, al director José Andrés Ortiz, que más que nada nos ha dejado salir y terminar esto que hemos empezado desde hace 2 años. Ah, yo también.
también quiero mandarle un saludo a mi grupo, tercero A, que espero que se estén echando ganas a la escuela. Yo también le quiero mandar un saludo a mi grupo, que es tercero F, aunque a todos les hablo y yo creo que soy el más disciplinado. Pues creo que les mando un saludo y que me quieren mucho. ¿Y ya? Bueno, pues yo igual quiero mandar un saludo a la directora Estela Sánchez Medellín y al profesor y al director José Andrés, y que nos han estado apoyando durante todo este tiempo. Yo quiero mandarle un saludo a todos los integrantes que forman parte de la escuela y en especial a mi grupo, que también me han apoyado mucho. Y ya. Ya. Bueno, yo... yo le quiero mandar un saludo a mis amigos, a mi grupo, que es el tercero C, por apoyarme, y a mis compañeros que lamentablemente no pudieron venir, pero sabemos que nos están apoyando, y que pues también al entrenador de nuestro equipo, que nos apoyó mucho, nos eligió a cada uno de nosotros. Se llama Saúl Sevilla Turcios. Y nos ayudó, nos eligió a cada uno porque sabe que somos importantes para el equipo. ¿Y a sus familiares, a sus papás? ¿También? ¿Saludos? Bueno, dudo que mi mamá lo estuviera. Bueno, después lo van a poder ver en YouTube para que se los enseñen. Ah, bueno. Y yo le quiero mandar un cordial saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el encargado de este proyecto, que es el administrador director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Y tenemos más chat antes de irnos. Sí, un último comentario aquí de la técnica 55 por este mensaje que le estaban enviando de agradecimiento a los alumnos, pues también el director los está viendo y envía saludos de parte de él y de parte de la subdirectora, la maestra Estela. Ellos también quieren enviarle sus felicitaciones por todos los logros que han obtenido. Muchas gracias. Ok, chicos, entonces nos vamos. Hasta luego. Bye. Los quiero mucho.